Se dieron la mano y mantuvieron las formas, pero después, durante 90 minutos, intercambiaron andanadas verbales. Hillary Clinton y Donald Trump han protagonizado un intenso y enérgico cara a cara, el primero de los tres debates de la campaña presidencial estadounidense en los que participarán este otoño. Los dos candidatos hablaron de sus soluciones para crear trabajo, mejorar la economía y proteger al país. Haré pública mi declaración de impuestos en contra de la recomendación de mis abogados cuando ella entregue los 33.000 correos que han sido borrados. En cuanto ella lo haga, yo haré lo mismo, aunque mis abogados me digan que no. ¿Por qué no hace pública su declaración fiscal? Quizás por un par de razones. Primero, porque quizás no sea tan rico como dice que es. En segundo lugar, porque quizás no sea tan filantrópico como asegura. O porque quizás no quiera que los estadounidenses que le están viendo aquí esta noche sepan que no ha pagado nada en impuestos federales. En política exterior, el debate giró en torno a la experiencia y la resistencia, la energía para ser comandante en jefe. Para Clinton, el temperamento de Trump no es compatible con la responsabilidad. Su actitud sobre las armas nucleares es profundamente preocupante. Un hombre al que se puede provocar con un tuit no puede tener los códigos nucleares al alcance de la mano. No tiene el aguante necesario, no lo tiene, no creo que sea capaz, no tiene la energía necesaria. El debate ha sido hosco, con golpes y contragolpes. Las primeras impresiones de la prensa estadounidense sobre quién ha estado mejor es que Trump ganó los primeros puntos, pero al final perdió el debate a medida que corrían los asaltos.